La Ley Federal de Consulta Popular, aprobada a inicios del mes de marzo de este año, se constituye como un mecanismo de participación en la cual los ciudadanos pueden ejercer su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional a través del derecho a voto. A decir del abogado especialista en Derecho Constitucional, Juan Gómez, las consultas son parte de un ascenso del poder de la ciudadanía, no solo a nivel nacional sino mundial, ya que la ciudadanía está participando de manera más activa en los distintos temas, además de la crisis que están viviendo los partidos políticos. Que la representación pública como la conocíamos en otros años ya es insuficiente para tomar decisiones delicadas de carácter público. Entonces, de alguna manera, mecanismos como el caso de la consulta popular, mecanismos de democracia directa, vienen a complementar, ¿no?, o de alguna manera a llenar esta insuficiencia estructural, ¿no?, que se tiene en el diseño de las instituciones. Juan Gómez aseguró que con esta ley se reformó el artículo 35 de la Constitución Federal, por lo cual se podrá someter a consulta cualquier tema de trascendencia nacional que impacte a la mayor parte del territorio nacional o a un sector significativo. Sin embargo, hay temas que no podrán ser sometidos a este procedimiento, como los que tengan que ver con materia electoral, elementos fiscales y fuerzas armadas. ¿Quiénes pueden solicitar una consulta popular? En primer lugar, el presidente de la República. En segundo lugar, los propios legisladores que integran el Congreso de la Unión, sea el 33% de quienes integren la Cámara de Diputados o el 33% de quienes integren la Cámara de Senadores. Y también los propios ciudadanos, ¿no? Aquí la propia ley establece un rango del 2%, ¿no?, de la lista nominal, que es aproximadamente 1.600.000 personas, ciudadanos, que tendrían que estar iniciando este procedimiento de consulta. El especialista calificó a las consultas como una conquista ciudadana al abrir los espacios de discusión. Sin embargo, ya son 4 partidos políticos que han propuesto la realización de las mismas. Es por ello que Juan Gómez aseguró que es importante cuidar y vigilar el proceso para que esta figura de democracia directa no sea sesgada por la intervención de los institutos políticos. Es importante entonces que yo creo que la ciudadanía y las propias instituciones que van a estar revisando el procedimiento, ¿no?, realicen una función responsable, ¿no? La idea de una consulta popular es precisamente llevar, ¿no?, al terreno o la cancha de la ciudadanía decisiones importantes y trascendentales, y no hacer un uso electoral, ¿no?, o tendencioso de las consultas populares. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.